Lo prometido es deuda. Los soldados ya no son una amenaza. Gracias. Has hecho más por ella que cualquiera de este condenado lugar. Mira, Esgi. He visto muchas cosas. Lo único que sé es que tarde o temprano dolerá un poquito menos. No seas condescendiente, Kyle. ¿Crees que es la única amiga que he perdido desde el brote? Es horrible. Estoy tan acostumbrada que ya casi no me duele. Al menos ella recuperará a su padre. Erkan está vivo. Van a traerlo. ¿Sobrevivió? Bueno, supongo que ella se alegraría un poco si pudiera oírlo, pero... ¿Pero qué? Nada. Solo un pensamiento. Me pregunto por qué antes me contó lo que le había ocurrido a todo el mundo, pero no dijo ni una palabra sobre él. Hasir, ¿quién ha dibujado esto? Ah, no tiene importancia. El niño no para de dibujarlos y yo de tirarlos. ¿Pero de qué va la cosa? Es algo que el niño no ha superado. A la madre le salió trabajo en Harran antes del brote y lo dejó con los abuelos. Supongo que iba a mandarle un regalo, pero ya sabes qué pasó. No importa, tíralo. ¿Así que el niño lleva todo este tiempo esperando su regalo? Pobrecillo. Es triste, lo sé. Pero cuanto antes aprenda a estar triste, mejor. Ah, tú eres uno de los sin rostro. ¿Me permitirás hablar con la madre? ¿De verdad crees que hablaría con un extraño? Pues no. Pero si deseas unirte a nosotros, vas por la senda correcta. Ten paciencia. ¿Cómo te llamas? Kyle Crane. Tienes un largo camino por delante, Kyle Crane. No te apartes de él. Y que esto te ayude en tu lucha. Es todo cuanto tenemos que decirte por el momento. Puedes irte ahora, recién llegado. Chico, tengo que ir a la oficina de correos. Miraré si tienen tu paquete. ¿Sabes qué contiene? ¡Un regalo! ¡De mamá! Me escribió y me dijo que me iba a mandar un regalo sorpresa. Y cuando lo reciba, volverá.
y volverá a jugar conmigo.
Está cerrada. Genial.
No es lo que busco. Pues parece que el paquete del niño no está aquí. Puede que ya hubiera salido. Esto parece una pista. Thank you.
Algunas piezas nuevas. ¿Quieres verlas? Thank you.
Hola, Jasir. Tengo el paquete del niño. ¿Se lo puedes dar? ¿Has arriesgado tu vida para hacer feliz a un niño? Solo puedo decir gracias. Olat, he encontrado una carta para ti en la oficina de correos. Joder, ¿en serio? Gracias. Me pregunto qué dirá. Siento pedírtelo, pero no sé leer. Mi mujer siempre me leía estas cosas, pero ahora que no está, ¿te importaría? Bueno, sin problema. A ver... ¿Seguro que quieres que la lea? ¿Es que es una carta personal? Sí, por favor. Vale, pues dice... Polat, cabronazo, ni se te ocurra morir ahí fuera. Como me entere de que te ha matado un zombi, te perseguiré por todo el puto más allá. En tu culo mando yo. Te quiero, Talo. Joder, cómo echo de menos a ese tío. ¿Perdón? Talo es mi hermano. Llevo meses sin verlo. Me pregunto si estará vivo. Muchas gracias por traérmela. No hablamos con desconocidos. Vi su nota, Jasir. ¿Quién es Sabit? ¿No tenía que conseguiros medicina? Sí, eso se suponía. Nos traía hierbas frescas todas las semanas, pero hace demasiado tiempo que no sabemos nada de él. Lo sé, probablemente esté muerto. Aunque no estamos seguros, no conoces al tipo. Quería convertirse en uno de los sin rostro. No se dejaría matar tan fácilmente. Bueno, ¿tiene idea de dónde podemos buscarlo? ¿Y qué hay de esa fiebre? Aún necesita las hierbas, ¿no? Vivía en una cabaña en esa isla rocosa. Y sí, siempre guardaba medicina allí. Ten cuidado. Si algo ha acabado con Sabit, no es para tomárselo a broma. Hábleme de ese tal Sabit. Antes del brote, ¿a qué se dedicaba? Era un guarda forestal, un hombre orgulloso y valiente. Decía que prefería la compañía de los animales a la de las personas. Sí, conozco a esa gente. ¿Entonces siempre quiso pertenecer a los sin rostro? No, esa idea vino después. Al principio no era ni creyente. No fue hasta que recibió la bendición de la madre que se decidió a ayudarla a conseguir sus objetivos a cualquier precio. ¿Y entonces empezó a traerle medicinas? Sí, empezó a ocuparse de las necesidades de la comunidad.
¿Y seguía viviendo en la cabaña? Está bastante lejos, sobre todo a pie. Eso era lo que hacía que Sabid fuera especial. No tenía miedo, ni de los monstruos, ni siquiera de la oscuridad. Vagabundeaba de noche como si nada. Una fina línea separa la valentía de la locura. ¿Eilem? ¿Es usted? Tenga, le traigo algo de la oficina de correos. ¿Está de broma? ¡Es fantástico! ¡Hala! ¿Es? ¿Pero qué coño es esto? ¿Me trae la factura de la luz? No se enoje conmigo. Yo no leo la correspondencia ajena. No sabía lo que era. Va, a la mierda. Ni que fuera a pagarla. Entonces, ¿crees que Erkan no estaba allí cuando sucedió? No, no lo creo. ¿Y qué? No lo conocí en persona, pero he oído rumores sobre él durante todos estos años. No era precisamente el tipo más valiente antes del brote. Bueno, lo encontré en el sótano. ¿Crees que estuvo escondido todo este tiempo? No he dicho eso, aunque es posible. Joder, es difícil de creer. ¿Qué es difícil de creer? ¿Que alguien no quiera morir cuando no tenía ninguna oportunidad de ganar? Que alguien pueda abandonar a su familia, a sus seres queridos en esa situación. No sé, Kyle. Ojalá pudiera decirte lo que de verdad pienso. Pero no lo sé. No tengo ninguna opinión. En fin, podrías... Me gustaría pensar un rato. A solas. Oh, Erkan. Me alegro de verte por aquí. ¿Cómo está? Sigue sin responder. Aunque creo que está mejorando. Sí, eso parece. ¿Y cómo estás tú? Yo... aún no he tenido oportunidad de darte las gracias. Siento lo de antes. Estaba conmocionado. No pensé. Gracias, gracias por salvarme. Yo, bueno, me he enfrentado a cosas peores. Fue un placer. Ojalá fuera como tú. Pero las viejas costumbres nunca mueren, ¿eh? Al menos ahora sé que debería centrarme en ella. Es lo único de mi antigua vida que me queda. Disculpe, Sera, he encontrado algo para usted en la oficina de correos. ¿En serio? A ver, se lo agradezco, pero ¿por qué lo ha traído hasta aquí? Pensé que podría ser importante. Vaya, por un momento he sentido que todo volvía a ser normal. Que esta pesadilla nunca había tenido lugar. Gracias, de corazón. Un placer. Cuídese.